Me encuentro en el origen de los tiempos, donde la humanidad se empieza a formar, donde lo bruto es sin duda el cimiento, la primitiva evolución y el nacimiento del reino animal. Probablemente se trataban de cazadores, cuando por el estrecho de Bering se penetraron los primeros hombres en el continente americano. Solo sé que vivían en grupos, pero seguramente de étnicos estamos hablando.
Neyma, na Neyma, Neyma. Neyma, na Neyma, Neyma. Neyma, na Neyma, Neyma. Bueno que ya no soy un emigrante. Nuestra expedición terminó cuando el dios Huitzilopochtli nos envió una señal. En el que nos decía que la tierra prometida y donde debíamos fundar nuestra ciudad estaba en donde viéramos un águila parada en un nopal devorando una serpiente.
Esta señal la encontramos en 1325, en un islote del lago de Texcoco, y de ahí fundamos nuestra casa, la Gran Tenochtitlan.
kumaye, kumaye.
El calendario con mayor exactitud, los increíbles progresos en matemáticas, la invención del cero, el cenote, la Riviera, los mayas. Prehistórico prehispánico, los dos siempre marcando la misma historia. Los cimientos del recuerdo, el origen de los tiempos, el impulso del águila antes de emprender su vuelo, la flor que brilla con el sol y que floreció a través de las raíces.